Poco a poco, la franja del malecón de Puerto Vallarta está reactivándose ya con la apertura de casi 50 establecimientos comerciales y restaurantes. Es por ello que este lunes arrancó una campaña de marketing digital para impulsar el destino y atraer visitantes a esta área popular del municipio. Fernando Pineda Trujillo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comercio, Restaurantes y Bares del Malecón, informó que esta campaña estará enfocada en llegar al Triángulo Dorado, México. Que es el centro occidente más lo que es Monterrey, lo que es Nuevo León, pero en Monterrey en específico, y su zona metropolitana. Este Triángulo Dorado es importante porque pueden en cualquier momento agarrar un vehículo y venirse hasta una semana, un fin de semana o más de una semana. Este mercado, nuestro mercado natural del centro occidente más Monterrey, pues es el mercado deseable. Y natural para Vallarta, que esperamos y le apostamos a que sea el que podamos darle atención y servicio, porque es donde se encuentra el 75% del PIB nacional. Por otro lado, está la publicidad y promoción para Estados Unidos y Canadá, ya que hay vuelos directos hacia Puerto Vallarta. Por su parte, Gregorio Brito, consejero de esta asociación, invitó a todos a que visiten la página www.maleconpuertovallarta.com para que puedan conocer la historia de Puerto Vallarta, pero también los restaurantes y comercios abiertos. Van a empezar a encontrar información turística, información de Puerto Vallarta, de cómo ha ido evolucionando Vallarta desde que se formó como ciudad, encontrando fotos, encontrando temas de interés de la ciudad, hablando de las culturas del paseo del malecón, ¿verdad? En el cual el caminar al malecón es toda una experiencia en todos los sentidos para quien lo visite, ¿no? Visualmente, artísticamente, los restaurantes tienen todo el arte culinario de México que les puede ofrecer. Cabe mencionar que con dinero propio los empresarios están invirtiendo en estas estrategias. Entre ellos hay banners con mensajes para el uso de cubrebocas, aliento para los doctores y enfermeras, entre otros. En el arranque de esta campaña estuvieron algunos presidentes de cámaras comerciales y se aprovechó el evento también para reconocer a médicos de Puerto Vallarta por su labor ante el COVID-19. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.